días, iglesia y los que nos acompañan. Déjame decirles que es un placer estar aquí. Estoy tan feliz de poder compartir este mensaje que Dios puso en mi corazón. Y el otro día estaba leyendo el libro de Hechos, conforme al plan que estamos siguiendo en un solo corazón. Y un pasaje me agarró. ¿Te ha pasado que te agarre y dices, ah, Dios me está hablando aquí en este momento? Me inyectó con una ola de adrenalina y me levanté de la cama y fui a decirle a Abby inmediatamente. Es un pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 13 y vamos a empezar a leer desde el versículo 49. Yo lo voy a estar leyendo en español, pero voy a estar predicando en inglés. Voy a usar la versión, la nueva versión internacional, por si nos gustas seguir. Y si estás listo, danos un like, danos un me gusta y ahora me voy a cambiar a inglés para este mensaje que se llama Una mejor razón. Mientras buscas el pasaje, voy a darte un poquito de contexto. The first church was born and was beginning to have an impact in the Judea region, living in community. La primera iglesia había nacido y comenzó a tener un impacto en la región de Judea al vivir en comunidad. The Holy Spirit came and they began preaching with power, converting many Jews and Gentiles. El Espíritu Santo había venido y habían empezado ellos a predicar con poder, convirtiendo tanto a judíos como a gentiles. But in this same book, the author shows the resistance that comes against the church when God shows his power. Pero en ese mismo libro, el autor nos enseña la resistencia que venía cuando Dios estaba usando a su iglesia con poder. Stephen, one of the disciples, is killed at the feet of Saul. Esteban, uno de los discípulos, fue matado, apedreado a los pies de Saulo. Saul is then converted miraculously into the apostle Paul. Y después Saulo se convierte milagrosamente en el discípulo Pablo. Paul moves to the city of Antioch and he's living with Barnabas there for a year where the term Christian first began being used. Y Pablo se mueve a la ciudad de Antioquía con Bernabé y ahí es donde empiezan a llamar a los primeros cristianos, cristianos. Then a prophet comes down and announces to Paul, Barnabas, the Christians, that there's going to be a famine in the land, a great hunger. Y entonces, de repente, un profeta llega y le avisa a Pablo y a Bernabé que va a venir una hambruna gigante en la tierra, gran hambre. And to make matters worse, King Herod began killing disciples. He killed James, the brother of John. Y para hacer las cosas peor, el rey Herodes empieza a perseguir a los discípulos, los empieza a matar, entre ellos Santiago, el hermano de Juan. Peter is put in jail. Pedro es encarcelado. God frees him miraculously and we've arrived at Acts 13. Dios lo libera milagrosamente y es aquí donde llegamos a Hechos 13. We're in Antioch. Paul and Barnabas arrived together at the synagogue on a Saturday. Estamos en Antioquía y Pablo y Bernabé llegan juntos a una sinagoga un sábado. The Jewish leaders, they're reading the book of the law and at the end, they make an invitation. Los líderes judíos están leyendo el libro de la ley y al final hacen una invitación. Brothers, if anyone has a word of exhortation, let him speak. Hermanos, si alguien tiene una palabra de exhortación, que hable. One of those invitations that normally no one stands up and speaks. Es una de esas invitaciones que generalmente nadie levanta la mano y dice algo. But Paul stands up. Pero Pablo se levanta. And he preaches the story of Israel. Y entonces predica la historia de Israel. From Egypt to the nation of Israel, from the judges to the prophets. Desde Egipto hasta que ya están en la tierra prometida, desde los jueces hacia los profetas. From Moses to Jesus. Desde Moisés hasta Jesús. He finishes, they're about to leave, and the Jews come up to them and say, come back next week. Terminan ellos de predicar, están a punto de irse y los judíos llegan con ellos y les dicen, vengan la próxima semana otra vez.
with the famine, with King Herod in their face. I mean, it was a difficult time, and this was a ray of hope. Con todo lo que estaba pasando, la hambruna, el rey Herodes matando a los discípulos, en medio de estos tiempos difíciles que estaban viviendo, esto era esperanza. And now we're going to read Acts 13 from verse 44 to 52. Ahora vamos a leer Hechos 13 del versículo 42 al 52. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz por las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración para que Dios hable el día de hoy y que traiga este mensaje a tu corazón, que traiga alegría, así como estos discípulos tenían el Espíritu Santo. En tu nombre, Padre, estamos reunidos. Estamos aquí para escuchar tu voz. Dejamos a un lado todas las distracciones que pueda haber para poner nuestra mirada sobre ti. Te amamos, queremos escucharte. Infúndanos aliento y alegría en este día. Danos una mejor razón para ser feliz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. I felt exhilarated reading this passage. Yo me sentí súper gozoso cuando leí este pasaje. They take you up and up and up and up and up. Ellos te toman o te llevan arriba, 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 arriba. You feel excited for a breakthrough. Something good is going to happen here. Te sientes emocionado por el progreso de los discípulos y piensas, algo bueno está pasando aquí. They're invited back to the synagogue and then? Los invitan nuevamente a la sinagoga para predicar. ¿Y qué pasa después? Expelled from the region. Los expulsan de la región. It was a bit of an anticlimax. Fue un poco como un anticlimax, decepcionante. But then I read that last verse. Pero entonces leí el último versículo. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Maybe it didn't feel like they left victorious, but they did. Tal vez no se siente como que ellos salieron de esa región victoriosos, pero ¿sabes algo? Ellos lo hicieron. Have you felt something this year that looked so promising, but didn't quite turn out how you hoped? ¿Alguna vez has sentido que algo se ve muy prometedor y al final no termina siendo lo que esperabas? 2020 was looking amazing and then coronavirus. 2020 se veía espectacular y de repente coronavirus. Or maybe you started a new friendship or a relationship with someone. Things are going very well. And then you get to know them a little better. O tal vez empiezas una nueva amistad o una nueva relación, las cosas van muy bien y terminas conociéndolos mejor. Or maybe a new job, a new project, and then things just got complicated. O un nuevo trabajo, un nuevo proyecto y las cosas terminan medio complicadas. It happens a lot that we feel like something's going to be excellent and then we have a mixed result. Pasa muy seguido que pensamos que las cosas van excelentes y de repente
tenemos un resultado medio mezclado. And we say, God, what happened? Like the disciples here. Y tal vez decimos, Dios, ¿qué pasó? Como los discípulos aquí. They had many good reasons to be unhappy. Ellos tenían muchas razones para ser infelices. Maybe feel stressed, anxious, unmotivated, or even just feel lukewarm. Tal vez se sentían ansiosos, desmotivados, o tal vez pues tibios en su vida. But there's always a reason to be filled with happiness like these disciples. Pero siempre hay una mejor razón para sentir gozo en nuestro corazón y llenos de felicidad como estos discípulos. Primero de Pedro 3, 14 a 15 dice, dichosos si sufren por la causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. There's a time to be sad, confused, stressed, anxious. Hay tiempo para estar triste, confundido, ansioso. It's not wrong to feel that way. Y no es malo sentirnos así. Because life is difficult and there is suffering. Porque la vida es difícil y existe el sufrimiento. It's actually our default. Our brain is very good at getting into anxious mode, stress mode. Es más, es como un preset de nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es muy bueno en sentirse ansioso, preocupado, estresado. How many times has stress of your mom or one member of your family saved you from making a mistake? ¿Cuántas veces el estrés de tu mamá o de algún miembro de tu familia te salvó de cometer un error? But often we have trouble switching modes from stressed back to peace. Happiness. Pero algunas veces se nos dificulta cambiar ese estado de ánimo del estrés al gozo, paz y felicidad. If we stay there too long, it can be very harmful. It can bring depression, anxiety, and hurt those that we love. Y si nos quedamos en ese estado por mucho tiempo, puede traer malas consecuencias como depresión, ansiedad y lastimar a los que nosotros amamos. Or even more sinister, even worse. It can leave you in a state of lukewarm, of mediocrity. O mucho más siniestro, peor aún, te puede dejar en un estado de mediocridad, en un estado de ser tibio en tu vida. This message is about having a better reason to be filled with happiness, a reason better than any good reason to feel sad. Y este mensaje se trata de encontrar esa mejor razón de estar felices y es mucho mejor razón que cualquier otra razón que tengamos para sentirnos tristes. We're going to look at Philippians chapter 4 from verse 4 to 5. Vamos a ver Filipenses 4 del 4 al 5. And while you turn to the verse, I want to ask you a question. Y mientras estás buscando este versículo, te quiero preguntar algo. What do people who don't know Jesus aspire to most in their life? ¿Qué es lo que la gente que no conoce a Jesús aspira más en su vida? What do they want most? ¿Qué es lo que más quieren en su vida? Okay. Think about it while we read Filipenses 4, 4 al 5. Piénsalo mientras leemos Filipenses 4, del 4 al 5. Alégrense siempre en el Señor. Insisto. Alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. When you turn into a four-year-old preguntón with someone who's not a Christian, and you just go, why, why, why? Cuando te conviertes en un niño de cuatro años preguntón con alguien que no es cristiano, y le preguntas, ¿por qué, por qué, por qué? Why do you want a better job? ¿Por qué quieres un mejor trabajo? Why do you want to give nice things to your family? ¿Por qué le quieres dar cosas bonitas a tu familia? Why do you want to earn more money? ¿Por qué quieres ganar más dinero? You eventually reach the answer, I just want to be happy. Eventualmente la respuesta será, solo quiero ser feliz. That's the end. Ese es el fin. 9 times out of 10. 9 de 10 veces. And here, in Philippians, Paul is saying to us Christians,
That's your end too. Y aquí en Filipenses, Pablo nos está diciendo a nosotros los cristianos, ¿qué crees? Ese es tu fin también. You're meant to be happy. I want you to go after being happy. Tú fuiste creado para ser feliz. Yo quiero que seas feliz. We achieve it as Christians in a different way and for a different purpose. Y nosotros como cristianos lo logramos, esa felicidad, para otro propósito y de otra manera. It's not a nice to have to be happy. It's not optional. Ser feliz no es opcional, no es algo bueno que podría pasar. I've heard Christians say, being a Christian is about responsibility, commitment. It is not about feelings. He oído a cristianos decir, ser cristiano solamente se trata sobre la responsabilidad y el compromiso. No tiene nada que ver sobre tus sentimientos. That's wrong. Eso está mal. It's about love. Ser cristianos es sobre el amor. And that definitely has a really important part, which is obedience and responsibility. Y definitivamente tiene una parte importantísima, que es la obediencia y la responsabilidad. But being glad while we fulfill those responsibilities. Pero se trata en estar contentos mientras nosotros logramos y cumplimos esas responsabilidades. Attitude and action together. Actitud y la acción juntos. That's tough to achieve. Let's look at Matthew 13:44. Eso es difícil de lograr. Vamos a leer Mateo 13:44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Happiness is part of our responsibility. La felicidad es parte de nuestra responsabilidad. It's hard, and that's exactly why it's so glorious and important. Es difícil y es por eso que es tan gloriosa e importante para nuestras vidas. We're going to see the opposite scenario, Matthew 19:16-22. Vamos a ver el escenario opuesto en Mateo 19:16-22. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígame. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. I want you to ask yourself in this moment. Te quiero preguntar algo en este momento. Would you be capable of selling everything you had for Jesus? ¿Tú serías capaz de vender todo lo que tienes para Jesús? Would you do it gladly? ¿Lo harías con gozo? That's what Jesus asks of us every day. Eso es lo que Jesús nos pregunta todos los días. To be capable of it. He's not asking all of us to sell everything we have. He's just saying, are you able to? No nos está diciendo a todos en este momento, vende todo lo que tienes. Sino la pregunta es, ¿serías capaz de hacerlo? And would you be happy doing it? ¿Y serías feliz haciéndolo? Perfection is action plus attitude. La perfección es la acción más la actitud. Mateo 5:43-48 dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, el que hace que salga el sol sobre malos y buenos,
y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como como su Padre Celestial es perfecto. Being perfect is in difficult situations, showing love in action and in attitude. And that is glorious. That makes us Christians. La perfección es que aun cuando vivimos situaciones difíciles, en ese momento nosotros tenemos una buena actitud, buena generosidad hacia los demás, y eso es la parte gloriosa. Eso es lo que nos hace buenos cristianos. In Acts 13, our original passage, if the disciples hadn't maintained brave and filled with hope and with joy, the Gentiles would not have believed in them. En el capítulo original que estamos leyendo, en Hechos 13, si los discípulos no hubieran sido valientes y hubieran salido ahí con gozo y felicidad, los gentiles nunca hubieran conocido la palabra de Dios. In 1 Peter 3, how will people ask us the reason for the hope that's within us if they don't see that we have hope and joy? En Primera de Pedro 3, ¿cómo la gente nos va a preguntar cuál es la razón de nuestra esperanza si no se da cuenta que estamos llenos de gozo y alegría? Philippians 4, verse 4-5. Filipenses 4, del 4 al 5. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Our joy is so that others can see it and can see how great God is. Un gozo de tal manera que todos los demás lo vean y vean qué tan grande Dios es. And that's even more present when there's difficult circumstances. Be grateful for tests. Y ese gozo es más presente cuando vivimos nosotros circunstancias difíciles. Es una prueba. Because we have a better reason to be happy than all the reasons to be sad. Porque nosotros tenemos una mejor razón para ser feliz a todas las demás razones para estar tristes. That reason is Jesus. Y esa razón es Jesús. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Our reason to be happy is that we believe in Jesus as the Son of God. Nuestra razón de ser feliz es que nosotros creemos en Jesús como el Hijo de Dios. That his kingdom is near. Que creemos que su reino está cerca. And this is good news to us. Y eso son buenas noticias para nosotros. Because we know he's good. Porque conocemos que Él es bueno. We know that in Him we always have a source of happiness and our happiness has a purpose, God's glory. Y sabemos que en Él siempre encontramos nuestra fuente de felicidad y esa felicidad tiene un propósito para la gloria de Dios. When Jesus is your treasure, what you seek most in this life, cuando Jesús es tu tesoro y lo que más buscas en esta tierra, when it's honestly better to spend time with Jesus than money, sex, power, anything else in this world. Cuando realmente para ti es mucho mejor pasar tiempo con Jesús que el dinero, el poder, el sexo, la fama y todo lo demás. God is glorified in your life. Dios se glorifica en tu vida. Now in practical terms, we're going to see how do you find happiness in Jesus day to day. Ahora vamos a ver en tips prácticos, ¿cómo podemos encontrar nuestra felicidad en Jesús día a día? So like the disciples in Acts 13, when you have so many good reasons to be unhappy. Así como los discípulos en Hechos 13, aun cuando existan muchas razones para no estar feliz, you can find a better reason. Tú siempre puedes encontrar una mejor razón para ser feliz. I'm sorry. We're going to use my favorite guide to joy in Philippians 4. We're going to continue until verse 13. Vamos a estudiar la mejor guía o la guía favorita de Oscar
sobre el gozo que está en Filipenses 4, del 4 al 13. Filipenses 4, versículo 4. Lo vamos a leer otra vez. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Versículo 5. Que su amabilidad sea evidente a todos. Y todos juntos, ¿me puedes acompañar? Dice, el Señor está cerca. Tip 1. Know that Jesus is close. He's here. Tip 1. Conoce que Jesús está cerca. Jesús está aquí. Every day, you are one step closer to the eternal presence of God. Cada día, tú y yo estamos un paso más cerca al estar en la presencia gloriosa y eterna de Dios. And Jesus is with you now. You can enjoy that now. Y Jesús está contigo ahora y aquí. Tú lo puedes disfrutar ahora. Keep walking one step at a time. Persevere because God is with you. Sigue caminando un paso a la vez porque Dios está contigo. Seguimos, Filipenses 4:6. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Tip 2. Thank God. Tip 2. Dale gracias a Dios. When life circumstances begin to bother you, they throw you off. Cuando las circunstancias de la vida te empiezan a molestar y hasta te tiran. God is with you. Open your heart to Him. Vent your frustration with Him. Dios está contigo. Ábrele tu corazón. Derrama delante de Él tu frustración. And thank Him. Y dale gracias. Once you reach that point that you have thankfulness, gratitude. Una vez que tú llegas a ese punto de agradecimiento y gratitud, you're gonna reach peace and happiness. Vas a lograr paz y felicidad. Because that's what God wants for you, and it's better than what you wanted. Porque eso es lo que Dios quiere para ti, y lo que Él quiere para ti es mejor que lo que tú quieres. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Tip 3. Let peace reign. Tip 3. Permite que la paz reine. Peace is always there. It wants to be in charge of your mind and your heart. La paz siempre está presente y quiere reinar tu cabeza, tus pensamientos y tu corazón. We by nature get anxious for if somebody cuts us off in traffic. We nothing. Nosotros por naturaleza perdemos nuestra paz y nos volvemos ansiosos cuando en el tráfico alguien se nos mete. Or we give excuses for ourselves to be mediocre. O muchas veces nos damos excusas para nosotros mismos permitirnos ser mediocres. And not be filled with happiness. Y no ser llenos de felicidad. But we need to let peace reign. Let it. Let go of the anger and just let peace come back. Pero necesitamos que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Dejar que el enojo y la preocupación se vaya y dejar que su paz venga a nosotros. I think of peace and happiness as sister fruits of the Spirit. Yo pienso que la paz y la felicidad o el gozo son hermanitos en el fruto del Espíritu. Orange and mandarin. Una naranja y una mandarina. In Galatians 5:22, it says, the fruit of the Spirit are love, joy, peace. En Gálatas 5:22 dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. If peace reigns, happiness is his sister. He's going to be right there behind him. Si la paz de Dios reina en tu vida, la felicidad va a estar al lado todo el tiempo acompañándote, porque es el hermanito de la paz. Let it wash over you. Let it be in charge of your mind. Deja que se derrame en tu vida. Permite que reine tu mente. Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración.
En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Tip 4. Think right. Tip número 4. Piensa correctamente. External stimuluses in us produce thoughts. Los estímulos externos producen en nosotros pensamientos. And the thoughts produce feelings. Y los pensamientos producen sentimientos. And most of the time our feelings are what we act on. Y la mayor parte de los tiempos de nuestros sentimientos son nuestras acciones. It can happen very fast and we all of a sudden we react to something and we make a mistake. Puede pasar rapidísimo y de repente reaccionamos a algo y cometemos un error. But this passage says, think about what is good, what is honest, what is respectable, what is pure. Pero este pasaje dice, piensa en lo que es puro, respetable, en lo que vale la pena pensar. Exactly, just anything that's worth thinking about, think about that instead. Exactamente, piensa en lo que sí vale la pena pensar. And your thoughts will produce feelings, and your feelings will produce actions. Porque tus pensamientos van a producir sentimientos, y tus sentimientos te van a llevar a la acción. Now this point is very important, so I'm going to give you 3 different sub-bullets for it. Entonces, este punto es muy importante y por eso te voy a dar 3 bullets dentro de este punto principal. Because if you know how to think right and always have great thoughts waiting for you, strong, powerful thoughts, you have happiness within reach. Porque si tú siempre sabes en qué pensar y siempre llenas tu mente de pensamientos poderosos que valga la pena, entonces la felicidad está al alcance de tu mano. So tip 4A is joy in salvation. Tip 4.1 es el gozo en la salvación. Primera de Pedro 1, versículo 3-4 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Versículo 8 y 9. Ustedes lo aman, a Jesús, a pesar de no haberlo visto. Y, aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. That's it. That's everything that's waiting for it. That is, there's nothing better. Eso es todo. Es todo lo que se espera para nosotros y no hay nada mejor que esto. If you want to explore this point, I recommend you listen to my wife's preaching. Si tú quieres explorar este punto, yo te recomiendo estudiar o escuchar una predicación que di Abby. La razón de ser feliz. Nuestra razón de ser feliz. Traduciendo mi español. Also, one that just came out en Un Solo Corazón, Jesús sería mi esperanza. Y también te recomiendo escuchar un mensaje que acabamos de tener en Un Solo Corazón que se llama Jesús sería mi esperanza. Make your salvation, this truth, so real in your heart that it keeps you happy. Haz esta salvación un pensamiento tan real y vivo que te mantenga feliz. Sorry for the Spanglish. Perdón por el Spanglish. Tip 4.2. 4B. Punto 4.2. Joy in sowing. Gozo en la siembra. Hechos 12, del 18 al 24. El pasaje anterior al pasaje que examinamos al inicio. Dice, al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Pedro fue liberado de la cárcel por Dios. Un milagro. Y el rey Herodes no fue tan contento. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea
y se quedó allí. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. Acuérdate, hubo hambre en la tierra. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: ¡Voz de un dios, no de hombre! Al instante, un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. We are not God. Nosotros no somos Dios. Herod, Pharaoh, the kings in ancient times believed they were God. Herodes, Faraón, muchos reyes en los tiempos antiguos pensaron que ellos eran Dios. We believe we were made in the image of God. Nosotros pensamos que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Collaborators to rule and subdue over this earth. Colaboradores para gobernar y ser sometidos también en esta tierra. And it's amazing that we are not God, but we participate, we sow. Y es extraordinario porque no somos Dios, pero participamos en la siembra de su reino. It's great to work. It's great to be part of the work of God, but not be in charge. It's not, the final result is not in our hands. Y es padrísimo trabajar para su reino, es padrísimo colaborar, pero el resultado final y el crecimiento no está en nuestras manos. In Acts 12 and in Acts 13 we say this, we see the same phrase repeated. Y en Hechos 12 y 13 vemos la misma frase repitiéndose. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. The disciples sowed and they had joy because they knew they sowed and God brought growth. Los discípulos sembraron y ellos tenían gozo porque sabían que Dios era el que traía el crecimiento. Just like the Israelites when they were in the slavery in Egypt, God made them fruitful, he multiplied them. Y aún así como los israelitas cuando estaban de esclavos en Egipto, aún en esas circunstancias, Dios los multiplicó, los prosperó. Because where we sow, God brings growth. Take great pleasure in that. Porque vemos que cuando nosotros sembramos, Dios trae crecimiento. Ten gozo en este pensamiento. Tip 4C, o 4.3. Tip 4.3. Joy in everyday life. El gozo en cada día de tu vida. Eclesiastés 3, 12 al 13 dice: Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Life, we live it once. Nosotros vivimos una sola vez. And it's over so quickly. Y se termina tan rápido. The preacher in Ecclesiastes. El predicador en Eclesiastés. Describes life as vanity. Describe la vida como vanidad. In Hebrew, the word is hevel. En hebreo, la palabra es hevel. It means like smoke. Significa como humo. Impossible to grasp. Imposible de atrapar. But it is real. Pero es real. It has a place in God's great work, and God sees everything in his work. Es real y tiene un lugar en todo el plan maestro de Dios. So, the next time that it's midnight, you're still working, or you're washing the dishes alone, or you're finishing up an assignment. Entonces, la próxima vez que tal vez es medianoche, estás lavando los trastes, terminando algo del trabajo, alguna tarea. Just take a moment to enjoy it. You're alive.
Tómate un momento para disfrutarlo. ¡Estás vivo! God knows you're there and he put you there. Dios sabe que estás aquí y él te puso en esta tierra. Salmo 31:7. Me alegro y me regocijo en tu amor porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. Tip number 5. Practice makes perfect. Tip número 5. La práctica hace la perfección. Filipenses 4:9 dice, ya vamos a regresar a Filipenses 4. Dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Life is a constant battle, but with practice we get better at living it happily. La vida es una batalla constante, pero con la práctica nos vamos volviendo mejores al vivirla felizmente. It's something every day in every decision, thinking right. Es algo que necesitamos en cada decisión y cada día pensar bien. Practice letting peace reign. Practicando que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Praying because God is close. Orando porque Jesús está cerca. And thanking him for everything that you get a chance to live. Y dándole gracias por cada cosa que tú tienes oportunidad de vivir. Let's be happy. Seamos felices. That's what God wants from us. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. To help us carry out our purpose here on earth, glorifying God as his image. Que nosotros podamos vivir nuestro propósito aquí en la tierra, que es glorificar a Dios y su imagen. And bringing others to do the same. Y traer a otros para que hagan lo mismo. Jesus is the best reason to be happy. Better than any other reason that we could have to be sad. Jesús es la mejor razón para estar felices. Y es mucho mejor razón que cualquier otra razón que exista para ser infelices. So thank God. And let's finish reading Philippians 4. Entonces dale gracias a Dios. Y vamos a terminar leyendo Filipenses 4. A partir del 10 hasta el 13. Dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo no que habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Paul recognized that being happy is a daily battle to glorify God. Pablo reconoció que el ser felices es una batalla diaria para glorificar a Dios. But if we can be happy, we can do anything. Pero si podemos estar felices, podemos hacer cualquier cosa. Because that's how we carry out our purpose on this earth, and other people will say, God is real, look at that Christian so happy. Porque de esa manera nosotros mostramos nuestro propósito aquí en la tierra, de tal manera que toda la gente lo vea y diga, Dios es real, mira a ese cristiano que está feliz. Todo lo podemos en Cristo, hermanos. Vamos a hacer una oración. Deja que la paz de Dios, el gozo del Señor, te llene en este día. Señor, tú eres la mejor razón para ser feliz, llenos de gozo. Te amamos y nuestra vida tiene sentido, tiene un propósito. Ayúdanos si sentimos tristes, enojados, ansiosos, estresados, aburridos. A ser feliz, porque tenemos la mejor razón en ti. Gracias, Jesús, por tu salvación. Gracias por la vida cotidiana. Gracias, gracias en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar nuevamente. En el sol de justicia,
de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres tú. Oh, oh, oh. Eres sol de justicia, mis ojos pueden ver. Gózate en el Señor, atrévete a vivir en ese gozo, atrévete a llevar tus pensamientos más allá y piensa, porque el gozo de Dios es tu salvación. Nos vemos la próxima semana, que pasen una muy bonita semana.